Hola a todos mis amigos televidentes de María Visión y San Juan TV. Les habla la doctora Tania Muñoz. El día de hoy nos toca entrevistar al doctor Juan Carlos Gutiérrez. Él nos va a hablar sobre mitos de la anestesia. Doctor, ¿cuáles son los diferentes tipos de anestesia que se practican actualmente? La anestesia como tal se divide en dos tipos de anestesia, una que es la anestesia local y la otra que es la anestesia general. La anestesia general es en la que nosotros sometemos a un paciente en un estado de hipnótico, lo hacemos que su cerebro se desconecte, que no tenga dolor, que no se mueva, que no escuche y que no sienta absolutamente nada. Y en el otro tipo de anestesia, que es el bloqueo regional, como su nombre lo dice, el bloqueo regional, nosotros podemos anestesiar desde un dedo, una mano, un brazo, una parte del brazo, las dos piernas, una pierna, el área que se vaya a trabajar. Doctor, ¿y qué riesgos tenemos con cada tipo de anestesia que nos explicó? Esto es bien importante recalcarlo y hacerle saber a la gente que la anestesia, por supuesto, que tiene riesgos, al igual que el procedimiento quirúrgico. Son riesgos diferentes. Yo siempre les pongo un ejemplo muy sencillo, que es cuando uno va a atravesar una calle, uno tiene el riesgo de que lo puedan atropellar, pero no necesariamente quiere decir que lo vayan a atropellar a uno, pero el simple hecho de cruzarla y el riesgo de que un coche pase y te pueda atropellar. Los riesgos de la anestesia son muy, muy, muy altos. Uno de los más sencillos son reacciones alérgicas, cuando nosotros ponemos algún medicamento en el que el paciente nunca ha estado en contacto y no sabemos cómo va a reaccionar. Otro es dolor en el área donde vamos a picar, donde vamos a puncionar. La otra es una reacción más fuerte que se llama anafilaxia. La anafilaxia es una reacción muy grave a alguno de los medicamentos que nosotros ponemos. Uno muy frecuente que también se da son los calambres. Solo el dolor de cabeza por lesionar una membrana que se llama duramadre, en la que hay pérdida de líquido cefalorraquídeo. Puede haber desde paro respiratorio, paro cardíaco o inclusive la muerte. Obviamente nosotros estratificamos el riesgo de acuerdo a los padecimientos que tenga la persona, de acuerdo a la edad que tenga la persona y de acuerdo al tipo de cirugía al que vaya a ser sometido. No es lo mismo un riesgo de una persona que va a ser sometida a una cirugía de corazón a un riesgo de una paciente que vaya a ser sometida a cesárea. Aunque los riesgos, aún siendo un procedimiento pequeño, están latentes y desde un choque anafiláctico, una reacción anafiláctica, así vaya a anestesiar una parte de un dedo, podemos tener consecuencias fatales. Bien, doctor. Respecto a la raquia, volvemos. Mucha gente tiene miedo o pánico, podríamos decir, a la introducción de esta aguja referente a lo que dicen que se pueden quedar paralíticos o que les queda una secuela de dolor muy intenso. ¿Eso es cierto? Esto puede ser cierto y está descrito en la literatura que, por ejemplo, de cada 10.000 casos puede darse uno o dos. Como les digo, el riesgo existe, pero realmente es muy poco. Y más actualmente con las técnicas que utilizamos, es muy poco probable lesionar una fibra nerviosa. El quedarse paralítico es imposible. ¿Por qué? Porque para poder quedar paralítico hay que hacer una sección total de la médula espinal, que es la que no nos permitiría mover. Lo que sí puede pasar es una irritación nerviosa que puede ser transitoria, que se puede manifestar como un dolor quemante, un dolor ardiente, que se va quitando conforme el transcurso de los días, con tratamiento o inclusive hasta meses, pero realmente que se puedan quedar paralíticos, no. No hay ningún reporte hasta este momento de que nos pueda decir que una persona por la anestesia se pueda quedar paralítica, no. Se quedan paralíticas cuando hay secciones medulares, como ya les dije, y estas generalmente son por traumatismos. Una causa frecuente que me ha tocado cuando veo a gente que anestesio después de tiempo, es que dicen que les duele la espalda. Yo les digo, cuando nosotros ponemos una aguja en la espalda, pues nosotros hacemos una herida. Y esa herida pues va a cicatrizar y va a sanar y se lleva un tiempo para esto. Pero muchas veces no es el dolor de espalda necesariamente por una anestesia, sino que es por un dolor que previamente ya traen y que no se les ha identificado. ¿Cómo qué? Como hernias de columna, un problema que tuvieron de algún golpe en la espalda, una malposición, que levantaron cosas pesadas. Estas sí son causas frecuentes de dolor de espalda, que probablemente se acentúen
al momento de que nosotros hacemos esa lesión en la espalda. Como les digo, un pequeño piquete que va a cicatrizar con el paso de tiempo, pero que generalmente no deja ninguna secuela. Pues muchísimas gracias por aclararnos estas dudas. Doctor, para finalizar, ¿hay algún tipo de anestesia superior a la otra o que sea mejor? Los tipos de anestesia, como les mencionábamos anteriormente, estos se van a elegir de acuerdo al procedimiento. Obviamente la anestesia general pues es más invasiva que la anestesia regional, porque nosotros tenemos que introducir un tubo que va de la boca a los pulmones por el que el paciente respira, y posteriormente, cuando la cirugía termina, hay que retirar ese tubo. La anestesia regional, una de las grandes ventajas que nos proporciona es el manejo del dolor, en el que nosotros podemos poner medicamentos como por ejemplo la morfina, que nos ayuda muchísimo a no tener prácticamente nada de dolor durante el posoperatorio. Porque recordemos que mucha gente también tiene miedo a sentir dolor después de la cirugía, no tanto durante la cirugía, pero bueno, la anestesia regional nos da esa ventaja de poder controlar mucho mejor el dolor o tal vez quitarlo al 100%. Pues doctor, yo creo que con esto finalizamos. Muchísimas gracias por su atención y por aclararnos tanta duda que tenemos la población en general. Con esto, amigos televidentes, terminamos una cápsula más de Crónicas de Salud. Espero que la información que el doctor Juan Carlos nos proporcionó les sea útil. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula de Crónicas de Salud.